Doncs la següent convidada, jo no sé com la presentaré, perquè a banda de convidada, a banda de professional, és amiga. Per tant, jo crec que el millor és que entre fan de carpeta, la fem entrar amb nosaltres. Benvinguda, bienvenida, welcome, Ami, bon dia, com estàs? Feliz, feliz de estar aquí en Fan de Carpeta en este primer programa porque es un honor con estos invitados, con este presentador, con los realizadores que tenemos. Vamos, un privilegio. Muchísimas gracias. Gràcies a ti, Ami, perquè el que volem fer aquí és acabar el programa amb coses pràctiques, amb coses que ens puguen servir a cadascun de nosaltres, a tota la gent que ens està veient. Tenemos muchas ganas de servir para algo, aparte de ser fans, que també és súper imprescindible en la vida. Ami, bon dia. És una dona molt polifacètica. Jo crec que avui una línia paral·lela i comuna entre totes les convidades és que són dones polivalents, dones polifacètiques, reinventar-se o morir. A mi bon dia, per exemple, m'he apuntat coses com conferenciante, comunicadora 360, jefa de premsa d'Alejandro Sanz, que ahí és nada, periodista, òbviamente, escritora, profe de universitat, actriz. ¿Me dejó algo a mi? No, no, muy bien, muy bien. Has hecho una buena, que es complicado, ¿eh? Porque como tú dices, es verdad que son muchos palos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que te pregunto. Hoy vamos a hablar de la mentalidad de éxito. Para tener una mentalidad de éxito, ¿es importante no tenerle miedo a nada y estar abierto a tocar muchos palos? Sí, yo creo que hay que estar dispuesto, como te has dicho, estar abierto a las circunstancias. Hay que tener claro que vivimos en un mundo, lo que llaman VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que con la pandemia, yo creo que si alguien tenía dudas, se nos ha quedado clarísimo. La incertidumbre está aquí para quedarse y hay que aprender a adaptarnos y ver la oportunidad donde otras personas, pues a veces no lo ven. De hecho, se ha demostrado, ¿no?, que esas personas que tienen una serie de rasgos, que son lo que vamos a ver hoy, pues han sabido adaptarse a este contexto cambiante y convertir el problema en oportunidad, como estábamos diciendo. Una cosa que hacen, me imagino, las mentes de éxitos es eso precisamente, ¿no? De un problema, reconvertirlo hasta tal punto que sea algo muy potente, positivo en tu vida. ¿Hay un patrón de las mentes de éxito? Sí, mira, con que cogieras biografías de personas que admitas, pueden ser, cuando hablamos de éxito, no tienen por qué ser personas famosas, pueden ser anónimas, pero que han conseguido al final sus sueños, sus metas, todas repiten una serie de características. Como porque, por ejemplo, Ami, perdona que te corte en tu caso, me parece súper interesante lo que apuntabas. Para ti, por ejemplo, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es ese equilibrio entre ese bienestar personal y alcanzar las metas que uno quiere. Porque fíjate cuántos casos, ¿no?, de personas de gran éxito o de fama, ¿no?, que es lo que se considera ese éxito social, pero que luego, pues bueno, han acabado muy mal porque se sentían muy insatisfechos por dentro. Porque además dicen que el éxito, o sea, o que cualquier acontecimiento tiene dos vertientes. ¿Cómo tú lo interiorizas? ¿Cómo tú te sientes de exitoso con respecto a lo que has conseguido? Y luego lo social. Lo bonito es cuando ambas cosas coinciden, ¿no? Que ese reconocimiento público coincide como con esa satisfacción personal, como yo creo que, por ejemplo, por visualizarlo en alguien, le puede pasar a Rafa Nadal, ¿no? Es una persona que se le ve con un equilibrio interior y que a la vez tiene ese reconocimiento público. Pero lo ideal, ¿no?, es que se provoquen esas dos cosas. Y, por supuesto, yo creo que sobre todo prima que uno se sienta bien consigo mismo. Pues vamos, si te parece, a por eso, a por estas mentes de éxito, esta mentalidad de éxito. ¿Cuál es la actitud? ¿O cuáles son? ¿Qué debería tener? Para tener una mentalidad de éxito, ¿qué deberíamos ser o qué deberíamos seguir? Pues mira, yo creo que habría que diferenciar por un lado habilidades y por otro lado una actitud. En relación a las habilidades, la primera que yo, vamos, destacaría sería la inteligencia emocional. Tener esa capacidad de gestionar tus emociones propias y también las ajenas de una manera que sepas regularla ante, por ejemplo, la incertidumbre que vivimos. Saber verlo, como estábamos diciendo, con esa capacidad de adaptarnos. ¿Cómo se llama este, el de la adaptación al contexto? Me vas a pillar. No importa, luego me acordaré seguro. Que sobrevive el que
el que se adapta más que el que es rápido, ¿no? Y esa es la clave, la inteligencia emocional nos permite precisamente eso. Entonces, esa sería la primera característica. La siguiente, la creatividad. Ser capaces, ¿no?, de ver, como decíamos, donde otros no ven, pues poder reinventarse. Y como todo, tanto la inteligencia emocional como la creatividad, eso se puede trabajar. Hay una parte que te viene de tu propio contexto, del entorno familiar, de la gente con la que te rodeas, pero siguiendo una serie de, bueno, pues de mira, por ejemplo, con los que tenemos niños, coge las plastilinas de tus hijos, coge los legos o dibuja. Mira, decían que, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no?, se dedicaba, mientras estaba en negociaciones, estaba haciendo garabatos, hacer garabatos mientras uno está reunido o pensando, está desarrollando ese lado del cerebro, bueno, más creativo. O, por ejemplo, cuando vas a trabajar, el camino que coges para ir al trabajo, cámbialo, no haz siempre lo mismo, o apúntate a actividades nuevas, a teatro, apúntate a cocina. Todo eso nos tiene el lado creativo, que eso nos sirve luego para llevarlo al trabajo y a nuestra vida en general. La siguiente habilidad sería la tecnología. Hoy en día es imprescindible. Fíjate, yo creo que vosotros, con este programa que estáis haciendo, sois un ejemplo de esa mentalidad de éxito que estábamos hablando, ¿no? La necesidad de, con las herramientas que tenemos, con esa tecnología que estábamos hablando, ponerla al servicio de nuestros sueños y crear este programa tan maravilloso que realmente responde a lo que la gente quiere y lo que vosotros también queréis, ¿no? Y luego también diría algo más, ¿no? La marca personal. Tener una marca personal que tiene que ver con conocerte bien tú a ti mismo, descubrir cuáles son tus talentos, tu valor diferencial y aprender a comunicarlo al mundo, eso cada vez es más importante porque te permite compartir, primero, establecer esa coherencia entre lo que eres y lo que muestras al mundo y, en segundo lugar, aportar todo tu valor a la sociedad. Si has nacido para ser presentador, como le pasa a Jaume, que sea presentador, que no se dedique a poner puños o a estar en una fábrica porque su familia se ha dedicado a eso y como que le han dicho, tú tienes que hacer esto, ¿no? Él ha elegido su camino, ha luchado por él y está haciendo lo que mejor sabe para hacer de esta sociedad algo mejor. Y básicamente yo creo que esas serían las habilidades esenciales. Perfecto, es que has dicho muchas cosas interesantes, he intentado tomar nota de algunas, pero todas las que estaba apuntando coinciden en una cosa. Y me gustaría preguntarte qué le dirías a esa gente que tenga ganas de apostar por algunas habilidades o alguna reinvención de las que tú has ido contándonos, pero se sienten marcadas por su contexto social, porque al final todos tenemos un contexto. Tú decías, pues la herencia familiar, lo que tienes en casa, lo que piensan tus amigos, y a veces el qué dirán nos pesa mucho, porque a lo mejor alguien dice, yo haría lo de coger la plastilina de mis hijos y me pondría a jugar, a destrozar con ellos, pero me da vergüenza que alguien pueda pensar. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere hacerlo, pero le pesa la opinión de los demás? Sí, pues fíjate que por eso precisamente al principio he dicho, tenemos dos áreas que hay que hablar. Por un lado, las habilidades a trabajar y a desarrollar y por otro lado, las actitudes, que yo diría que casi eso es lo más importante. Y en esas actitudes iríamos la primera a los límites. Esos límites que muchas veces nosotros nos ponemos, que son nuestras creencias limitantes de yo no puedo, hay otras personas que saben más que yo. Y eso hay que trabajarlo, hay que cambiarlo por creencias potenciadoras. Cuando tú descubres cuál es tus fortalezas, poner eso en valor, qué es lo bueno que tienes y puedes ayudar al mundo. Y en segundo lugar, las creencias del entorno, que es lo que también estabas diciendo, nos rodeamos de personas que en lugar de empoderarnos y darnos fuerza, como que nos chafan, no es que nos bajen a la tierra, es que nos chafan. Mira, las personas tengo dos apelativos, los matasueños y los cortalitas. Me suenan. Creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Algo privado. Pues efectivamente, el entorno es muy importante. De hecho, hay un estudio de psicología que habla de la importancia de, o sea, cuando te rodeas con gente que te impulsa, se crea el llamado efecto Pigmalión, que es, te permite llegar más allá de donde tú crees. Rodéate de gente que crea más que tú en ti mismo y eso te impulsará a llegar hasta el infinito y más allá. De la misma manera pasa lo contrario. Por eso yo siempre me gusta decir, detecta a las personas pila y júntate con ellas. Como me pasa a mí contigo, cuando nos juntamos, ¿no? Vibramos y crecemos aún más. A mí me pasa también.
A mí, que es una gozada porque esa energía, lo que dices tú, cuando te juntas con gente como tú, de verdad te lo digo, no para devolvértela, sino notas que pasan cosas y que pasan cosas muy buenas. Al final es como el trabajo llama trabajo, ¿no? Pues un poco en el tema de las energías. Te querría preguntar muchas cosas, pero estamos ya al final. Pero una cosa que no se me pase, de todo lo que nos has dicho, todo para apostar por un éxito, que el éxito nace en uno mismo, en lo que quiere uno mismo. Pero la pregunta es clara, ¿todo el mundo puede apostar, puede crear, puede tener una mentalidad de éxito? ¿Sí o no? Por supuesto, porque todo esto es entrenable. Entonces, lo primero que te diría, ya que estábamos con el entorno, rodéate de gente que tú sientas que son exitosas. Exitosas en ese término que hemos dicho, no solo fama, no es eso, es ese equilibrio, esa satisfacción vital. Rodéate de gente que esté satisfecha con la vida y eso se contagia y se aprende. Entonces, yo creo que empezando por ahí y siguiendo por la creatividad y la inteligencia emocional, con eso ya tenemos mucho por donde ir avanzando. Yo creo que también una buena vía para empezar, si queremos gestar un cambio en positivo, es que la gente se haga con uno de tus mejores libros, que de hecho es el nuevo, es el último, Mundo de Valientes, porque también para hacer cambios y para apostar por cosas hay que ser valiente. Ami, mira, perfecto, perfecto, así me... Mejor imposible, esta portadaza es la mujer que tenéis aquí delante, pero boca abajo y con un pelazo súper pelirrojo. Ami, Mundo de Valiente es un libro que ha sacado ya hace tiempo, mucho antes de la pandemia, pero que tiene más vigencia que nunca y lo podemos conectar perfectamente con lo que estamos hablando. Totalmente. Fíjate que ya cuando publiqué el libro, pues habla precisamente de eso, de la incertidumbre y de desarrollar habilidades y actitudes para aprovecharlo de la mejor manera. Y realmente ahora mismo, vamos, parece que este libro sea como el cuando lo leo, yo también digo, fíjate, creo que llegó en el mejor momento, ¿no? Así que sí, sin duda, es un buen manual para estos momentos. Y que es el título de un libro, pero también de un movimiento que has creado tú y que siguen muchísimas personas y también lo van creando ellos, porque te sigo en masterclass, en videoconferencias de muchísima gente, tiene también este movimiento, este libro, un Instagram, que digamos que Mundo de Valientes es una filosofía de vida. Sí, es una filosofía de vida que tiene que ver mucho con la de el sí se puede, que a veces estamos llenos de cortapisas sociales por todas partes que empiezan en la educación, ¿no? Cuando tienes 5 años te preguntan qué quieres ser de mayor y dices como Esther, ¿no? Que tenía, quiero ser actriz, no pasa nada, quiero ser actriz o quiero ser pintora o quiero ser lo que sea, cualquier cosa es válida, pero cuando ya a los 15, 16, 17, 20, 25 sigues diciendo que quieres ser eso, estoy segura que Esther, como le suele pasar a las personas de habilidades más artísticas, pues hay que luchar mucho más, ¿no? por esos sueños. Entonces, parte en esa educación la necesidad de acabar con esas cortapisas y yo, la comunidad Mundo de Valientes y el movimiento Mundo de Valientes surge precisamente para renovar esa educación y empoderar a las personas a primero a descubrir qué quieren en la vida, porque todos lo sabemos, pero a veces hay que lo tenemos tapados de miedos y de tantas contradicciones sociales y en segundo saber cuando ya sé qué quiero, cómo voy a conseguirlo, un plan de acción y un plan de comunicación, que son las claves para cumplir los sueños. Pues queremos cumplir más sueños, queremos seguir aprendiendo contigo, espero que en próximas ocasiones podamos seguir todo esto que hemos empezado hoy contigo, Ami Bondia, que és un plaer immens, de veritat, ha sigut un luxe comptar amb tu en aquest primer programa. Nunca me hablas en valenciano, siempre, nunca me dices nada. Ni un bona vesprada ni nada, ¿eh? Bona nit, Jaume. muy bien. Aparte de todo lo que hemos dicho al principio, también dice bona nit perfectamente. Ami Bondia, que por cierto, mira qué apellido, todo está conectado. Ami, de verdad, fuera bromas, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor. Se aprende, siempre que se habla contigo te vas con un buen rollo terrible y con muchas cosas aprendidas. Así que solo te puedo decir para acabar, gracias, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo enorme y a volar alto, como me gusta decir a mí. Te lo copio, a volar alto, Ami Bondia, muchísimas gracias. Cuídate mucho.